Muchísimas gracias por venir a esta cita y vamos a dar un margen de tiempo para que vayan llegando más vecinos al espectáculo, ¿vale? De momento lo que vamos a hacer es empezar, yo os voy a dar una pequeña explicación de un poquito qué estamos haciendo hoy aquí. La Asociación de Gaia Meraki, a la cual me honra representar en condición de presidenta, nació hace aproximadamente un año y lo que hemos hecho ha sido a lo largo de este año un poquito complicado, ir haciendo algunas cosillas en la medida que hemos ido pudiendo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho fue pintar los columpios, todavía no está terminado, pero bueno, estamos en proceso, pintar las papeleras y dar un poquito una imagen un poquito más bonita de la zona deportiva y de los columpios. Y estamos en ello, todavía no está terminado. También, algunos ya sabréis que hemos arreglado un poquito acondicionado lo que llaman el Camino de los Rosales. Esa zona estaba llena de escombro y de podas, entonces estaba muy feo. Y lo que hemos hecho ha sido, el ayuntamiento nos ha hecho una mano a quitar lo más difícil. Y luego, pues, gracias a la colaboración de personas de aquí del pueblo, que de verdad que muchísimas gracias, tenemos ahora mismo allí un hotel de insectos, un oasis de mariposas, hemos plantado muchos árboles, a eso nos han ayudado también todos los niños del Colegio del CRA y algunos que van viniendo los fines de semana, que también quieren colaborar y aportar su granito de arena. También hemos ido poniendo cajas nido para los pájaros y hemos hecho una limpieza de una parte del río, también vamos limpiando el bosque en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, un poquito, pues esas son las cosas que vamos haciendo. También estamos apuntados a un programa con Sea Over Life de aves nocturnas, que se llama Noctua. Y bueno, vamos haciendo nuestros pinitos. También algunos de los que componemos la asociación, vamos haciendo cursos de formación de forma individual, pues algunos nos las pagamos nosotros, ¿no? Para poder ir haciendo mejores trabajos aquí en el pueblo. Tengo que dar las gracias a personas que están ayudando en la asociación, pero muy especialmente a Antonio, mi aguador favorito, que se pasa el día cargando botellas de agua para que yo pueda regar esos árboles que pusimos con los niños y esas plantas. Muchísimas gracias, Antonio. ¡No te vayas! Santi, que me ayudaste muchísimo, también nos has puesto el hotel de insectos. A los niños del cole, que sin vuestra ayuda pues no tendríamos los árboles que están ahí creciendo, que el verano nos lo está poniendo difícil, hay que ir a regar, ¿eh? Que me tenéis que echar una mano, que son muchos árboles los que hemos puesto. Y por supuesto a cada uno de vosotros del pueblo que ayudáis con vuestras donaciones, que son muy importantes. Gracias a ellas, algunas de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, ha sido comprar un equipo de calva. Para los que no sepáis lo que es esto, ¿vale? Con unos marros, hemos comprado marros para que también los niños y los adultos podamos hacer un equipo y en el otoño, invierno, que es muy largo, intentar reactivar lo que son los juegos tradicionales, que están un poquito olvidados y que, bueno, que ahora mismo el COVID ha dejado que esto esté un poquito paralizado, pero que tenemos intención de promover. También gracias a vuestra ayuda hemos comprado cosas como estas pinzas maravillosas que a las personas que paseamos por el bosque nos sirven para ayudar a recoger los plásticos y la basura. Si alguno os animáis y ahora que estáis de vacaciones os apetece echar una manita recogiendo plásticos y todo eso, pues podéis solicitarlo en la asociación que os las dejamos sin ningún problema para que hagáis también un poquito vuestra labor. También tengo que dar las gracias al equipo de mirlos acuáticos y de lavanderas blancas que ayudaron a limpiar el río y a sacar un montón de porquería de allí y que vamos a seguir haciendo esa labor en los próximos meses. Los objetivos, dedicarnos a que el pueblo esté mejor, a ayudar un poco a lo que es la flora y la fauna y bueno, y a otras cosas que os sugiráis, por supuesto. Hay otra cosa que vamos a hacer en breve, la asociación, que es abrir nuevamente permanente del Centro Cultural de Licinio Prieto.
Para los que no lo conozcáis, bueno, Cristo Peregrín, vecino de Cuevas, estuvo en el momento en el que, de alguna forma, que por eso también estamos hoy aquí, para conmemorar los 12 años que hace que pasaron de que empezara el fuego ese tan terrible que... Entonces, bueno, pues Cristo vivía por aquel entonces aquí y le caló muy hondo, como a todos vosotros, una tragedia tan grande. Entonces él, durante 9 años, estuvo trabajando en esa obra y, bueno, el pasado invierno pudo exponerse. Lo que pasa es que, bueno, el COVID ha hecho que muchas cosas, muchos planes se trastoquen, y este es uno de ellos. La exposición de momento ha permanecido cerrada. Vamos a abrirla nuevamente a partir del 1 de agosto. Se va a enseñar de forma segura, en el horario va a ser de 7 a 8, y luego, si solicitáis otro horario, no habrá problema, me podéis llamar y buscamos la manera de que siempre se pueda visitar esa exposición. El motivo de que Gaia Meraki decida ayudar a que esto se abra es porque entendemos que cumple con, digamos, con los objetivos de la asociación. Para los que no lo sepáis, Gaia Meraki es un nombre griego, Gaia por planeta Tierra, y Meraki quiere decir que se hace con el corazón. Cristo hizo esta obra, como os digo, durante 9 años, sin ánimo de lucro, para cederla al pueblo. Es, digamos, un obsequio. Entonces, todo lo que se hace con el corazón y con ese, de esa forma, ¿no?, altruista, creemos que nosotros tenemos que apoyarlo. Por eso os digo que cualquier idea que se os ocurra, estamos aquí, nos la podéis comentar, que en la medida de nuestras posibilidades lo queremos hacer. Entonces, bueno, a veces me vais a ver, pues no sé, vendiendo, los últimos días me habéis visto vendiendo la pulsera mágica que yo decía, que por 1 euro ayuda a traer cosas y a hacer cosas. En este caso, hemos traído el mago. Y vais a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el mago con todo esto? Pues primero porque, como os digo, las ayudas tan pequeñas, como puede ser eso, a veces 1 euro, el ayudarme un día a recoger papeles o a... Eso es, de verdad, muy importante, es magia. Porque con una pequeña ayuda de todos se logran cosas muy grandes. Entonces, eso es un poquito la idea de traer el tema de la magia. Y luego, a nivel de la naturaleza, fijaros, hace 12 años, y las personas que hayáis paseado por sitios donde se quemaron, ahora mismo vuelve a haber vida, vuelve a estar verde. Evidentemente, han cambiado los árboles, ya no son tan antiguos, hay otro aspecto, pero es magia. La naturaleza es eso, y por eso debemos cuidarla. Y aunque pensemos que es poquito lo que podemos hacer, de verdad que todas las acciones pequeñas suman y consiguen cosas muy grandes. Así que, no me voy a enrollar más, quería que supierais eso. Cuando me veáis, pues eso, hemos hecho cosas pues como esto, unos sombreros, ¿vale?, con el nombre del pueblo, poniendo la fecha del incendio. A veces, pues, eso, las pulseras o alguna bolsa, es simplemente para eso. Todo lo que nos ayudéis sirve para hacer y acometer cosas en el pueblo, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, os voy a dejar paso a Aurelio, que es el que va a hacer que disfrutéis el resto de la noche, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Me alegro. Bueno, me presento. Mi nombre es Aurelio Castilla, soy mago ilusionista y estoy aquí esta tarde para ilusionaros un poquito, si es que espero que os guste. Pero antes sí que os voy a pedir un fuerte aplauso para Bea por lo bien que nos ha hablado sobre el tema. Y por supuesto a todos los miembros de la asociación que componen, pues por contar conmigo para estar aquí esta tarde. Así que es muy importante. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, como estoy aquí arriba y mantenemos las distancias, con vuestro permiso me puedo quitar la mascarilla, ¿vale? Venga, ahora mejor, ¿no? Ya me veis la cara, ¿no?
pues quedaros con ella, porque voy a tratar durante casi dos horas de engañaros todo el rato. ¿Os lo creéis o no? Lo sabía. Bueno, vamos a empezar con problemas. Bueno, os voy a hacer una magia, a ver si os gusta. Y luego, importante, os voy a enseñar también a los niños, y hay un montón de niños, no me esperaba tantos niños, la verdad es que no venía preparado para hacer magia para los niños. Pero veo que hay un montón, así que lo siento por los mayores para el final, luego para... que vamos a hacer grandes ilusiones aquí, que son grandes ilusiones que normalmente se hacen en teatro. Lo vamos a hacer aquí, de cerca, para todos vosotros. ¿Vale? Entonces, os voy a hacer una cosita con cuerdas y luego os enseño un poquito de magia. ¿Queréis aprender magia? ¿Sí? Venga, pues, vamos a empezar. Atentos. Bueno, todos sabéis lo que es esto. Esto es una cuerda, ¿no? ¿De qué color? Muy bien. Bueno, quiero deciros que yo soy un mago un poco despistado y de vez en cuando preguntaré cositas, ¿sabes? Porque se me olvidan. Bueno, pues esto es una cuerda de color blanco y vamos a hacer una cosa muy importante. ¿Hay aquí algún presente que sepa hacer magia? Bueno. ¿Tienes un juego de magia? Bueno, pues luego vamos a hacer todos magia. Bueno, es importante que os fijéis en una cosa. Una cuerda se compone de dos puntas, una y dos, y un centro. ¿Se ve bien? ¿Sí? Pues quiero que esté muy atento, porque con magia puede suceder cualquier cosa. Mira, una, dos puntas y un centro. Hacemos así. Tenemos un centro, tres puntas, mira. Una, dos y tres. Bien. Podéis aplaudir si queréis, pero vamos. Porque claro, esto no es normal, una cuerda con un centro y tres puntas no es normal. Pero lo que no es normal es hacer esto, mira. Tenemos un centro, si pasamos la mano por las tres puntas y hacemos así, tenemos un centro y ahora sí tenemos cuatro puntas. Una, dos, tres y cuatro puntas. ¿Cuántas veces habéis visto una cuerda con un centro y cuatro puntas? Nunca, ¿verdad? En magia puede suceder cualquier cosa. Si acogemos dos puntas y las bajamos por aquí, mira, mira. Bajan hacia abajo y ya tenemos aquí dos puntas y aquí otras dos puntas. ¿Sí o no? Pero yo sé que estáis pensando que estas puntas que están aquí no están unidas. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Para demostrarlo, hacemos así, soplamos y se une. Se ve bien, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos dos cuerdas. Una y dos. Bien, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a poner como al principio, simplemente haciendo este gesto y soplamos. Ahora sí vuelve hasta la cuerda. Como al principio, ¿eh? ¿Estáis flipando, a que sí? Lo sabía. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosita muy importante. Porque vamos a hacer así. ¿Se ve bien? Vamos a coger y vamos a unir las puntas aquí. Con mucho cuidado que no se nos caiga, porque ahora se ve. Y ahora mirad lo que sucede. Hemos hecho realmente un corazón. Pero ahora es cuando va a venir la magia. Porque si escogemos y hacemos así y unimos aquí las puntas. ¿Se ven las puntas ahí? Pues quiero que estéis muy atentos porque mirad ahora. Si hacemos así. Con mucho cuidado. Bien. Ahora las puntas van a viajar. Mira, mira. Vamos. Venga.
y las puntas viajan de un lado a otro. ¿Lo habéis visto? Sí, muy bien. Bueno, pues entonces, si cogemos y hacemos así, estamos otra vez como al principio. Pero no vamos a complicar más, porque si cogemos y hacemos esto así, cogemos las plantas. Mira, voy a guardar aquí en el bolsillo, que se vea muy clarito, ¿vale? Ahí. ¿Se ven las plantas ahí? Sí, ¿no? Pues atentos, porque mira, las voy a guardar aquí en el bolsillo. Y si, claro, si las plantas están en el bolsillo, ahí, estaréis de acuerdo conmigo que es imposible hacer un nudo como este. Que sí, sí. Claro, pero igual que se puede hacer, también se puede deshacer. ¿Pero sabéis por qué? Es increíble porque ahora la cuerda no tiene puntas. Por lo tanto, ahora tenemos un problema. Tenemos una cuerda sin puntas. ¿Pero dónde están las puntas? ¿Dónde me guardé las puntas? En el bolsillo, ¿no? Pues entonces las puntas tienen que estar en el bolsillo. Pero ahora tenemos dos problemas, porque tenemos una cuerda sin punta y una punta sin cuerda. Bien, pues mirad, si cogemos las puntas muy lentamente, así, muy despacito, las ponemos aquí en medio, ¿se ven bien? Pues si soplamos, ahora poco a poco, lentamente, las puntas vuelven a estar como al principio. Pero podemos hacer también otra cosa, así. Si cogemos y hacemos así, volvemos a quitar las puntas de la cuerda y podemos coger y cortar. Y ahora tenemos una cuerda larga y una cuerda chica, ¿sí o no? Bueno, pues atentos, porque si mira, que hacemos así y así, quiero que os fijéis muy bien, porque poco a poco y lentamente la cuerda chica se va a ir fusionando con la grande. ¿Se ve bien? Y ahora sí, tenemos otra vez la cuerda como al principio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues esto ha sido magia con cuerdas, ¿sabéis? Pero os voy a hacer una cosita, porque seguramente que os estáis preguntando. Bueno, ¿y cómo te hiciste mago? Pues os voy a explicar por qué me hice yo mago, porque yo era como vosotros. Pero un día iba paseando por el parque y me encontré un señor mayor, un viejecito, que estaba en el parque y le vi que estaba haciendo una cosita con unas cartas. Este señor sacó unas cartas del bolsillo. Yo estaba en el parque y empecé a observarlas. Y contaba una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Me di cuenta que aquí tiraba una, dos y tres cartas, daba un golpecito y cuando volví a contar tenía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Y están ahí, están ahí. Claro, aquello me impactó, dije, no puede ser, porque si tenemos seis cartas y tiramos tres, nos quedan tres, ¿verdad que sí? Pero seguí mirando y me di cuenta que tiraba una, dos y tres cartas. Quedaba un golpecito y cuando volví a contar tenía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Claro, aquello ya me impactó. Dije, no puede ser. Ha vuelto a repetir lo mismo. Yo sigo observando, me acerco a él y le pregunto, oiga, caballero, ¿cómo puede ser que le estoy observando, que cuenta seis cartas, que tira tres, y cuando vuelve a contar sigue teniendo seis? Y me dijo, porque soy mago. Y le dije, ¿y eso lo puedo hacer aquí delante, que yo quiero verlo? Y me dijo, pues claro, mira, yo cuento una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas, y tiro una, dos y tres, doy un golpecito, y cuando vuelvo a contar tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas.
aquello me impactó ya demasiado y le dije, yo quiero ser mago. Y le dije, ¿y eso lo puedo hacer yo? Y me dijo, pues claro, es muy fácil. Solamente tienes que contar 6 cartas, dar un golpecito y cuando vuelvas a contar tienes 6 cartas de nuevo. Digo, no, no me lo creo. Dice, prueba, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Tiro, 1, 2 y 3. Con la emoción cuento y tengo 1, 2 y 3 cartas. Le digo, a mí no me ha salido. Y me dice, claro, claro, te has precipitado. Te falta lo más importante. Y le dije, ¿qué es lo más importante? ¿Qué era lo más importante? El golpecito. Efectivamente, el golpecito. Porque cuando di el golpecito y conté, ahora sí que tenía 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Y así fue como empecé yo. Para ti, bonito. Son mágicas. Luego las cogemos, ¿vale? Y os quedáis con ellas que son mágicas, de recuerdo. Son cartas mágicas. Pruébalo que sale, ¿eh? Empiezas a contar 1, 2 y 3. Bueno, venga, yo os voy a preparar ahora algo más. ¿Os apetece tomar algo? Sí. Venga, pues, os voy a preparar un cóctel. Y para eso me he traído aquí mi coctelera y mis vasitos. Y eso sí, me tenéis que ayudar los niños aquí aplaudiendo, venga todos. Ahí, ¿vale? Bueno, pues la coctelera se ve, ¿no? Venga, pues vamos a preparar un cóctel mágico. Damos un poquito. Lo movemos. Ahora otro poquito de esta fresita moradita. Lo removemos bien. Y seguimos mezclando. Se ve bien, ¿no? Lo veis bien, lo de la fila del fondo. Lo que habéis sacado la entrada más barata. Se ve bien, ¿no? Venga, pues, echamos otro poquito. Ahí. Y ahora esto hay que moverlo bien movidito. Y viene la parte más importante, porque cuando lo hago en teatro, ahora lo que hago es lanzárselo al público. Es refrescante. ¿No creéis? Venga, que sí. 1, 2. Sabía yo que no se iban a dejar. ¡Sí! ¡Qué valiente, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacerlo con magia, que no me fío. Que todavía no ha acabado. Mira, lo vamos a remover bien. 1, 2 y 3. Y como dije que lo íbamos a hacer con magia, pues cogemos el vaso, le metemos aquí dentro y... y vamos a separarlo. Bien, ¿no? Y ahora el último. Y ahora es cuando realmente el mago se merece un aplauso. ¿Qué? Os he engañado. Y aquí no hay nada. Espera, que lo voy a coger. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Tampoco. Sabía yo que esta tarde iba a tener problemas. Bueno, pues para no fallar y no tener problemas, vamos a coger y lo vamos a separar así y así no falla. Ahora sí, ¿eh? A ver, aquí que se vea bien cerquita. Porque os voy a presentar esto que me he traído. Y vamos a ver. Bueno. No hay nada dentro, ¿no? Se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, ahora hay una mano. Esto es para ponerlo aquí. Pero yo sé que estáis pensando, ya, pero enséñanos el tubo. No, no. No os enseño el tubo porque en el tubo está el secreto. ¿Queréis verlo? Sí, lo sabía.
sabía que íbamos a tener problemas. Bueno, voy a enseñar el teléfono. ¿Se ve bien? Ah, que queréis verle por dentro. No saben nada. O sea que no fiáis de mí. Bueno, venga, pues por dentro. No hay nada. Ahora sí. Ahora hay una mano, ¿sí o no? Bueno, pues nada en el tubo. Aquí. Y por supuesto, nada en la cajita. ¿Sabéis dónde está el truco? En el pañuelo. Yo me he traído un pañuelo de color verde por delante y verde por detrás. Está bien todo, ¿eh? Ah, que sí que es negro, es verdad. Pensé que me había traído el verde. Bueno, es para ver si estáis despiertos, porque, fijaros, ¿veis algo? No vi nada. Sí, hombre, un pañuelo. El pañuelo se ve, bueno, pues si ponemos el pañuelo aquí encima y damos un pase mágico, ahora sí, yo meto la mano dentro del tubo, oye, aquí hay algo. Y ahora, si antes no había nada, ahora hay una, dos, tres, una botellita de vino. Oye, esto es para los mayores, es. Vino sí que bebéis, ¿no? Bueno, la vamos a poner aquí. Es importante porque, claro, yo sé que estáis pensando ya, pero es que no se has enseñado bien la cajita. Se ve bien, ¿no? Que no hay nada. Bueno, pues la ponemos aquí dentro. ¿Queréis ver el tubo? ¿Seguro? Lo sabía. Bueno, pues si cogemos el tubo y le mostramos que tampoco hay nada dentro del tubo. Se ve bien, ¿no? ¿Estáis conforme? ¿Seguro, no? Venga, pues ponemos el tubo en su sitio, aquí. Quiero que os fijéis que el truco está en el pañuelo. ¿Se ve bien? Ponemos el pañuelo encima. Y ahora, damos un pase mágico, metemos la mano. Oye, salía ahí algo, mira. Y si todo ha salido bien, otra botellita de vino, ¿eh? Muy bien, ahí, ya tenemos tres, ¿cuántos somos? Quería sacar una botella de vino para cada uno. Que hoy invito yo a la bebida. Bueno, pero yo sé que estáis pensando, que dicen, ya, pero es que no nos has enseñado bien la cajita. Que la cajita tiene truco. Que no, el truco está en el pañuelo. Porque aquí no hay nada, en el tubo tampoco, que se vea. Bien, ¿hay algo dentro del tubo? ¿Cómo que no? ¿Hay una mano? Ahora sí, ¿no? Los tengo en el bote. Bueno, pues entonces, cogemos, metemos el tubo aquí dentro. El pañuelo. Y no lo repito más veces. Que me dijo mi profe de magia, no repitas los juegos dos veces que te van a pillar. Así que, digo, yo esta tarde me la juego. Ponemos el pañuelo mágico encima de la cajita, metemos la mano. Oye, y aquí hay algo. Mira. ¿Y qué es lo que hay dentro? ¿Otro? Yo creo que no. ¿Esto qué es? Un conejo. Podía serlo, pero lo tenías que haber pedido antes porque es una botella de vino. Bueno, y así nos podríamos tirar toda la noche sacando botellitas de vino. ¿Necesitáis? Bueno, pues esto lo echamos aquí al tubito, con mucho cuidado lo retiramos. Bueno, y ahora os voy a enseñar un juego de magia. ¿Queréis aprender un juego de magia? ¿Sí? Bien. Pues os voy a enseñar un juego de magia. Quiero que estéis muy, muy atentos. Porque es muy fácil de hacer. Y cuando empecéis el cole se lo podéis hacer a vuestros compañeros.